Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Yeah.
Y ganados, bendecidos.
Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo soy el Señor. Lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh,
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo el consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar al mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres la luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor.
El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy de manera especial recibimos a la peregrinación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Carne de la República Mexicana. Nos unimos, como hacemos con todas las peregrinaciones, a su intención, a sus súplicas, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen y su protección sobre ustedes, sobre sus familias, su trabajo y todas sus intenciones. En este día quiero también hacer una oración especial por el eterno descanso de un buen amigo, el señor Carlos Oviedo, hermano de uno de nuestros colaboradores de la administración, que murió ayer. Pidamos por él, por sus hijos, para que el Señor les dé la fortaleza y a él el descanso eterno. Hoy la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, nos invita a reflexionar sobre ese tema muy importante que el Papa nos ha propuesto para este año, el tema de la misericordia. Hoy la palabra de Dios nos hace reflexionar en eso que ha inspirado precisamente este año de la misericordia para vivirla intensamente en nuestra vida. Que el Señor nos ilumine para poner en práctica lo que Él nos enseña. Y ahora, disponiéndonos a nuestra celebración, con humildad reconozcamos nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor por ellos, y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gracias por venir.
Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor,
de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todos tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y se pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos, el libro del Deuteronomio, la primera lectura que escuchamos, presenta la práctica de la ley, de los mandamientos, como algo accesible y positivo para el ser humano. El Evangelio afirma que en el cumplimiento de la ley está el camino que conduce a la vida eterna, y esta ley consiste en amar a Dios y al prójimo. Podemos decir que este es el contexto en el que después tenemos que entender la parábola del samaritano que el Señor nos dice. Esto se ilustra con el ejemplo que Cristo nos presenta. Hay que saber acercarse a quien lo necesita. Allí está el cumplimiento del mandamiento del amor. Lucas ha sido llamado el evangelista de la misericordia, porque expone muy bien cómo se debe poner en práctica este mandamiento del amor al prójimo. En nuestro pasaje, Jesús nos habla de que va camino a Jerusalén un maestro, una persona, y un maestro de la ley le pregunta, y esa pregunta es fundamental: ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta de Jesús va sobre el planteamiento que ya había desde el Antiguo Testamento a propósito de la ley, que desde luego aquel maestro debería conocer muy bien. ¿Qué dice la ley?, dice Cristo. Y le afirma que uno acierta en la vida cuando logra centrarla en el amor a Dios y al prójimo. Hemos de entender que la ley, como dice el libro del Deuteronomio, no es algo arbitrario ni algo que esté por encima de nuestras posibilidades. Quien cumple la ley vive según Dios. No podemos despreciar la ley, cualquiera que ella sea, la más insignificante. A continuación, en el Evangelio se plantea la definición de prójimo, y Jesús lo hace a partir de una parábola en la que se explican las diferentes formas de actuar ante una persona que necesita ayuda. Los 2 primeros que pasan, un sacerdote y un levita,
encuentran razones para no ayudar y pasan de largo, quizás pensando que están cumpliendo la ley al no contaminarse, como lo decía la ley, tocando un extraño, tal vez un muerto, lo cual los inhabilitaría para participar en el culto. Ellos cumplen la ley, pero no practican la misericordia. Se sienten cercanos a Dios, pero ello les impide estar cercanos al prójimo. El samaritano, en cambio, actúa con una lógica completamente diversa. Actúa con una grande compasión que le hace llevar a cabo una serie de acciones concretas para ayudar a aquel hombre necesitado. Aquí es donde nosotros encontramos el mensaje central de Jesús, que nos enseña que lo importante, fíjense bien, no es saber, como preguntó aquel maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo? Como si hubiera unas personas que merecen mi atención, mi solidaridad y mi servicio, y otras no. Sino la pregunta es, o el cuestionamiento, nosotros tenemos que hacernos prójimos, cercanos, solidarios, misericordiosos con los demás. Esta es la verdadera enseñanza de Jesús, que esconde el secreto para acceder a la vida eterna. Podemos decir, hermanos, según el Evangelio, que Jesús es el buen samaritano por excelencia. Él, así como su Madre Santísima María de Guadalupe, se ha acercado a nosotros y nos han mirado con misericordia. Nosotros somos los primeros que somos objeto de la misericordia de Dios para poder curar nuestras heridas. A partir de esto, nosotros tenemos que ser misericordiosos de María, de Jesús, por supuesto. Hemos de aprender el secreto de la compasión para sabernos aproximar a quienes hoy nos necesitan. Que resuene, hermanos, en nuestros corazones esa palabra última de Jesús en este trozo del Evangelio. Anda y haz tú lo mismo. Que así sea. ¿De pie? Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor, y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Nos unimos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios
para los que proclamen con fidelidad la palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria por la paz y la felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por la peregrinación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Carne de la República Mexicana, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Pidamos también por el eterno descanso de nuestro hermano Carlos Oviedo. Y pidamos también por sus dos hijos, que el Señor les conceda fortaleza y espíritu de fe en este momento difícil. Oremos. Dios misericordioso y omnipotente, que has querido resumir todos los preceptos de tu ley en el mandamiento del amor, escucha nuestras oraciones y danos un corazón solícito y generoso hacia los sufrimientos de nuestros hermanos. A imagen de tu Hijo, el buen samaritano del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Carlos Oviedo, a quien llamaste el día de ayer a tu presencia de este mundo. Llamaste de este mundo a tu presencia el día de ayer. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con sencillez nos dirigimos a nuestro Padre Dios, diciéndole la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente en este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, les recuerdo, por parte del Venerable Cabildo, esta invitación a celebrar juntos, a rezar juntos el Rosario del Amor Guadalupano, como todos los meses, cada día 12, y esto se va a presentar el próximo martes 12 de julio. Invitamos a todos a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Ahí nos vemos con su velita, su rosario y, por si acaso, su paraguas. Inviten a sus familiares y amigos para rezar juntos por las intenciones del Papa a través de este Rosario del Amor Guadalupano, y los que no puedan venir físicamente, desde sus casas, sus trabajos, donde ustedes se encuentren a la misma hora, recen un rosario y se unen a nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. La tierra espera.